Al iniciar la tercera jornada de las mesas de trabajo de transición, este día se presentó la información correspondiente al área de seguridad pública, prevención al delito y procuración de justicia. El equipo de transición del gobernador electo Mauricio Vila Dosal estuvo encabezado por su coordinadora, la abogada María Fritz Sierra, y por parte del gobierno saliente, estuvieron los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Marta Góngora Sánchez, y seguridad pública, Luis Felipe Saidán Ojeda, así como por la Fiscalía General del Estado, Ariel Aldecoa La abogada Fritz Sierra consideró que garantizar la tranquilidad de las familias yucatecas es una prioridad para el mandatario electo. Mauricio Vila, y que es de vital importancia que le sean proporcionados todos los datos e informes relacionados al tema. A su vez, Góngora Sánchez reiteró la disposición del gobierno de Zapata Bello para ofrecer toda la información disponible y el tiempo de los funcionarios para desarrollar esta mesa de trabajo. En reunión de este día, una vez más se contó con la presencia de observadores de la sociedad civil, quienes, en compañía de Fritz Sierra y el resto de integrantes del equipo, recibieron los reportes sobre las acciones, programas y estrategias aplicadas a estos rubros a cargo de los funcionarios antes mencionados.